Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Retos de la Dinámica Estructural Experimental de Puentes, a cargo del panelista, el ingeniero Luis Alejandro Carvajal Soto. Recordarles que esta charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. También las consultas que tengan pueden realizarlas por medio de la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Ahora bien, les presento a nuestro panelista de esta tarde, el ingeniero Luis Alejandro Carvajal Soto. Reúne 24 años de experiencia nacional e internacional en el análisis y diseño estructural de puentes. Cuenta con un doctorado en ciencias de terremotos en la Universidad de Nagoya, de Japón, y una maestría en ingeniería sísmica con énfasis en dinámica estructural en la Universidad Politécnica de Madrid, en España. Asimismo, realizó estudios en ingeniería de puentes en Japón. Tiene más de 15 años de estar vinculado con la investigación, en donde ha realizado estancias de investigación en índices de daño estructural y monitoreo sísmico en España y Japón, respectivamente. Asimismo, ha sido evaluador in situ de daños en puentes y edificaciones ocasionados por varios terremotos destructivos en varios sitios del planeta. Ha sido expositor de sus investigaciones en congresos y reuniones científicas en Japón, Estados Unidos y Latinoamérica, y ha publicado varios artículos al respecto. Actualmente es ingeniero estructural de puentes en CACISA e investigador en la Universidad Latina de Costa Rica. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Luis Alejandro para que inicie su conferencia. Adelante. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación de hablar de este tema que es muy importante en Costa Rica y es una buena oportunidad para compartirlo con el gremio de ingenieros y la comunidad nacional, ¿verdad? Que está de cierta forma vinculada con lo que es la administración de puentes. Les agradezco mucho la asistencia a todas las personas y ojalá que sea de mucho provecho y estoy a las órdenes para atender cualquier consulta una vez terminada la presentación. Bueno, el tema, los retos de la dinámica estructural experimental de puentes. A nivel nacional tenemos muchas, permítame para saber si estoy con el audio encendido, que no sé si me escuchan. Sí, claro, sí lo escuchamos, don Alejandro, y estamos Perdón, viendo la perdón. presentación. Ok, perdón. Es que no revisé si ya había activado el audio. Bueno, les decía que la dinámica experimental y estructural experimental de puentes es un tema algo reciente, no es como el diseño de puentes que se viene realizando desde muchos años atrás y en cambio la dinámica experimental requiere de tecnología, por lo tanto es una disciplina que ya tiene ciertos años de estarse aplicando en muchos países y en Costa Rica también, y ha permitido poder llevar un seguimiento de la salud estructural de los puentes. Internacionalmente, hoy en día existen varias plataformas, varios software que permiten este tipo de seguimiento, como es el caso, por ejemplo, de Brimus, que es una aplicación que una plataforma que permite dar este tipo de seguimiento. Y nacionalmente ya se han realizado algunos intentos muy productivos que están dando buenos resultados, como es el caso del programa eBridge en su versión 1, 2 y 3, desarrollados por el Instituto Tecnológico de Costa Rica y asimismo la Universidad de Costa Rica.
a través de la ANAME y la Escuela de Ingeniería Civil también, ha monitoreado algunas estructuras y han permitido desarrollar cierta experiencia a nivel nacional. El contenido de esta presentación, vamos a hablar primero brevemente de lo que es el análisis dinámico. Hablaremos también de la relevancia del análisis dinámico experimental, el análisis experimental como tal, y los casos de monitoreo que les voy a presentar, y también algo muy importante que es el efecto térmico sobre el comportamiento dinámico en puentes. Y finalmente, las conclusiones. Entonces, empecemos con una explicación muy sencilla, muy breve de lo que es el análisis dinámico. Estamos acostumbrados siempre, ya sea en estructuras nuevas que se van a construir o se van a ejecutar, o algunas estructuras existentes a las cuales hay que hacerle una evaluación estructural, estamos acostumbrados a realizar un análisis teórico, en el cual partimos de un modelo espacial donde tenemos, por ejemplo, datos, ya sea en matrices de masa, de rigidez y también de amortiguamiento. A través de este modelo espacial podemos pasar a un modelo modal donde vamos a obtener formas modales, frecuencias para cada uno de los modos de vibrar, amortiguamientos y finalmente obtener un modelo de respuesta donde vamos a tener desplazamientos en la estructura, también velocidades y aceleraciones. Sin embargo, en el modelo experimental es en la dirección opuesta. Siempre tenemos una estructura que existe, es real, en el cual empezamos a, por medio de los monitoreos a registrar las respuestas de estas estructuras, ya sean desplazamientos, velocidades o aceleraciones, y después pasamos a un modelo modal y para llegar finalmente el objetivo es poder llegar a un modelo espacial donde sepamos datos ya propios de la estructura para darle seguimiento y son los parámetros a los cuales queremos dar uso para llevar un control de la salud estructural. Entonces, por ejemplo, en un caso de un puente, si estamos monitoreando una estructura de un puente, si utilizamos un sensor de tipo acelerómetro, vamos a obtener registros de aceleración en el dominio del tiempo. ¿A qué me refiero con el dominio del tiempo? Pues es muy fácil. Es obtener registros, en este caso, si usamos el acelerómetro, de aceleración conforme el tiempo va pasando. Para eso usamos equipos que tienen cierta capacidad de adquirir datos con una tasa de muestreo bastante buena, superior a 100 datos por segundo, por ejemplo, y podemos obtener estos registros para después hacer los análisis necesarios. Luego, esto hay que hacerle un tratamiento porque lo tenemos en el dominio del tiempo y hay que llevarlo al dominio de la frecuencia en el cual nos va a permitir obtener un parámetro muy importante para el seguimiento de la salud estructural. Para ello, bueno, ya hace muchos años, Joseph Fourier dio una herramienta, un procedimiento matemático que hoy en día incluso se utiliza muy frecuentemente para todo el desarrollo tecnológico que tenemos en la actualidad. Fourier, palabras muy simples, simplemente concluyó, ¿verdad?, que la suma de muchas funciones que están conformadas por senos y cosenos van a dar en total una función que incluye cada una de estas funciones que las componen. Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen se ve una función con una amplitud grande y un periodo un poco más grande, que se le suma a una función con una amplitud más pequeña y un periodo más corto, y así sucesivamente hasta llegar a una función total que reúne la suma de cada una de estas funciones. Bueno, si nosotros volvemos al registro del puente que le mostré anteriormente, y si empezamos a sumar infinitas funciones de senos y cosenos con sus correspondientes amplitudes y periodos,
podemos lograr reconstruir el registro en el dominio del tiempo. Entonces, Fourier después empieza, el análisis de Fourier empieza a elegir o a utilizar las frecuencias que representan el mayor movimiento, o en este caso la aceleración, y cuáles otras tienen cierta participación más baja y unas más representativas que las otras. Y es de esta manera que podemos construir un espectro de aceleraciones, si estamos tomando un registro en el dominio del tiempo de aceleraciones, utilizando una transformada de Fourier. Bueno, ahí está el esquema del registro original, ¿verdad?, en el dominio del tiempo, y cómo podemos llevarlo al dominio de la frecuencia. Es exactamente lo mismo, únicamente que representado en una forma o una dimensión distinta. Para poderlo entender, también les enseño esta gráfica donde la función negra representa un registro cualquiera y el resto de las funciones representan la suma o la derivación de funciones senos y cosenos, que la suma de todos ellos dan como resultado esta función original. Y aquí en el dominio de la frecuencia podemos ver a qué frecuencia, o sea, la inversa del periodo de esta función y la amplitud que le corresponde a cada una de las funciones senos y cosenos que conforman la función original. Bueno, hablemos de la relevancia del análisis dinámico experimental. Para ello, voy a utilizar, aunque la charla es relacionada a puentes, voy a utilizar un modelo muy sencillo de un marco tipo de edificio para explicar este punto. Si tenemos un marco donde no tenemos daño, está totalmente sin ningún tipo de daño, y escalonadamente vamos generando un daño gradual, controlado, hasta llegar a, en este caso, por ejemplo, tenemos muros de corte y empezamos a generar daños en estos muros de tal manera que la estructura vaya experimentando un daño gradual y finalmente llegar a un edificio que es tipo marco completamente. O sea, el aporte de rigidez de los muros a través del daño lo estamos eliminando. Cuando nosotros tomamos un registro, esto fue un modelo a escala que se desarrolló, y tomamos los registros en el dominio del tiempo y los transformamos al dominio de la frecuencia, notamos que conforme se va aumentando el daño en la estructura, las frecuencias empiezan a desplazarse. En este caso, el edificio se flexibiliza, por lo tanto, sus periodos se hacen más largos, los periodos de vibrar, y sus frecuencias de vibrar, como es lo opuesto al periodo, se hacen más pequeñas. Entonces, ocurre un corrimiento. Como pueden ver acá, el punto rojo representa la curva roja en el estado original del edificio, y conforme va incrementándose el daño, para cada uno de los puntos de distintos colores, se ve el desplazamiento de las frecuencias. Normalmente en los puentes, los factores que demuestran o representan el comportamiento dinámico de la estructura son, por supuesto, su rigidez, su masa y el amortiguamiento que está asociado a estos primeros dos parámetros. Entonces, normalmente la masa de un puente no varía, excepto que se hagan algunas modificaciones sobre la estructura o que estemos agregando estructuras complementarias, por ejemplo, aumentar el ancho disponible del puente, o si la estructura va a estar sometida a un reforzamiento, se pueden ensanchar las vigas, se pueden agregar diafragmas, se pueden agregar o sustituir elementos de barrera. Ahí sí estaríamos haciendo una modificación en su masa, pero normalmente la masa de la estructura, si no ocurre ninguno de los cambios que acabo de mencionar, se puede considerar constante. Entonces, si en una estructura de puente que estamos monitoreando con cierto periodo logramos determinar estos cambios en sus frecuencias de vibrar,
podríamos asociarlas a un daño que está ocurriendo en la estructura. ¿Cómo qué tipo de daño? Puede ser después de haber ocurrido un terremoto o después de un impacto de un camión en las barreras del puente, o puede ser también, por ejemplo, un asentamiento en alguno de los bastiones o de las pilas en los apoyos del puente, que podríamos detectar a través de un monitoreo. Si estamos monitoreando con cierta frecuencia y esta frecuencia, valga la redundancia, se mantiene siempre en su mismo valor, podríamos decir que la estructura está comportándose adecuadamente sin ningún cambio como un daño que esté generando un corrimiento de estas frecuencias. Bueno, entonces, si tenemos una frecuencia original y finalmente tenemos una frecuencia final después de otro monitoreo que hagamos, podríamos entonces considerar de que es posible la ocurrencia de un daño en la estructura o que algo estaba ocurriendo en la estructura. Vamos a hablar de algunos casos de monitoreo. Bueno, tal como les mencioné anteriormente, la Universidad de Costa Rica está haciendo también un esfuerzo grande en monitorear estructuras de puentes, y aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, en el río Irilla, en la Ruta Nacional 4, en el puente Quebrada Salitral, en la Ruta Nacional 27, y lo mismo dentro de esta ruta para el puente Virilla. Estos dos últimos son puentes mayores de esta ruta nacional. En ese entonces, la Universidad de Costa Rica instaló múltiples sensores a lo largo del puente y se obtuvieron los parámetros dinámicos similares a los que les acaba de comentar. Nosotros nos dimos la tarea de analizar o monitorear las mismas estructuras con la diferencia de utilizar un único sensor. Bueno, aquí están los resultados del trabajo de María Fernanda Rodríguez, que monitoreó estas tres estructuras que ya habían sido monitoreadas por la Universidad de Costa Rica. Y Fernanda monitoreó estos puentes con la utilización de un sensor. Entonces, ya aquí sale una gran diferencia, ¿verdad?, de en cuánto tiempo, recursos, los cuidados que hay que tener en cuanto a la instalación de los equipos, las verificaciones del funcionamiento, etcétera. El trabajo de Fernanda nos permitió obtener las frecuencias de vibrar. Estas son las frecuencias similares al gráfico que les mencioné antes, que son la suma de muchas funciones senos y cosenos. Bueno, aquí ya están, son verdaderas, en este caso del puente Virilla de la Ruta Nacional número 3, y lo mismo obtuvo para el puente Quebrada Salitral en la Ruta Nacional 27. Y también para el puente Virilla en la Ruta Nacional 27. Cuando queremos ver los resultados de utilizar múltiples sensores y al haber utilizado un único sensor, podemos ver en estas tablas los siguientes resultados. Bueno, ahorita estoy marcando los resultados que obtuvo la Universidad de Costa Rica con múltiples sensores, y estos son los obtenidos por Fernanda utilizando un único sensor. Hay que mencionar de que este sensor se colocó en varios puntos, pero fue el mismo sensor que simplemente se fue trasladando en posición y se fue tomando registros de la excitación generada por el tránsito vehicular pasando sobre el puente. Acá son los resultados de las comparaciones al haber utilizado muchos sensores y al haber utilizado un único sensor para la medición. Como pueden ver, los dos primeros puentes son puentes metálicos y se obtuvieron diferencias que andan en el orden del 6% en el caso del puente del río Virilla en la Ruta Nacional 3 y datos similares en el caso del puente Quebrada Salitral en la Ruta 27. Para el caso del puente en concreto de la Ruta Nacional 27, que es un puente de doble voladizo con sus extremos en unos con contrapesos para balancear durante la construcción, las diferencias fueron inferiores al 1%, lo que
concluye de que los resultados a la hora de obtener, de realizar los monitoreos con múltiples sensores y con un único sensor en cuanto a los valores de frecuencia, las diferencias no son muy grandes. Claro está de que el utilizar múltiples sensores a la vez permite obtener las formas modales. Sin embargo, las formas modales está asociada cada forma modal a una frecuencia y son precisamente estas frecuencias las que intervienen o representan cada una de estas formas modales. Pero surgió una gran pregunta, ¿por qué en los puentes metálicos se ocurren diferencias del orden del 6% y por qué en las estructuras de concreto hay diferencias mucho más pequeñas? Entonces, a raíz de eso, nos dedicamos a estudiar el efecto térmico sobre el comportamiento dinámico y realizamos las mismas pruebas sobre estas tres estructuras y otras más que les voy a estar presentando, en donde monitoreamos a distintas horas desde la madrugada para obtener la respuesta dinámica a temperaturas bajas hasta pasado el mediodía para poder obtener las frecuencias de vibrar del puente a temperaturas mayores. Este es el caso que desarrollamos a través del trabajo de investigación que desarrolló Diana Marín Barquero y que fue presentado el año pasado. Viendo los resultados de Diana, podemos ver que acá están los distintos modos de vibrar, se están llamando A, B, C y D, y vemos que conforme va aumentando la temperatura, las frecuencias de estos modos empiezan a descender. No se mantiene una frecuencia uniforme a lo largo del día, y esto podría ser algo lógico, puesto que la temperatura hace que los elementos se expandan, se dilaten, y por supuesto, al ocurrir una expansión, una dilatación de un elemento, incrementa su longitud, y todos sabemos de que la rigidez de un elemento depende de la longitud. Y si las frecuencias de sus modos de vibrar dependen de la rigidez de los elementos y de la estructura, por supuesto entonces que cualquier cambio de la longitud en esos elementos va también a repercutir en las frecuencias de vibrar. Bueno, y esto está acá demostrado en estas gráficas en donde Diana demostró de que estas frecuencias empiezan a descender conforme esta temperatura va aumentando. Bueno, Diana concluyó de que las variaciones, por ejemplo, en el modo A, que fue el modo con mayor diferencia con los datos obtenidos en el proyecto, en el trabajo de la NAMEL de la Universidad de Costa Rica, concluyó que el cambio de las frecuencias de vibrar de este puente pueden llegar a ser hasta del 6.57%. Eso fue el día o durante el tiempo de monitoreo, ella evidenció que estas diferencias eran del 6.57%. Eso no significa un daño en la estructura, simplemente es el cambio del comportamiento dinámico del puente durante el día. Un día normal, un día promedio, las temperaturas de Costa Rica, Costa Rica es un país que sus temperaturas se mantienen o sus cambios de temperaturas son muy constantes, y se evidenció en este trabajo de que durante ese día ocurrió una variación del 6.57%. Y si recuerdan, la diferencia que se obtuvo con haber hecho el análisis con múltiples sensores y al haber hecho este mismo análisis con un único sensor, para este puente fue apenas del 6%. Entonces, se puede concluir de que esa diferencia no está tan asociada a la cantidad de sensores utilizados en el puente, sino más bien con la hora en que se monitoreó la estructura. No tenemos datos de la hora en que realizó la Universidad de Costa Rica este monitoreo. Sin embargo, nosotros sí fuimos monitoreando las horas y las temperaturas en las que se obtuvieron estas frecuencias
y se está logrando demostrar de que esas variaciones pueden estar asociadas más a efectos térmicos en la estructura. Bueno, de igual forma, en Céspedes y Álvarez, Verónica también participó en este proyecto y hizo un análisis similar en el puente Quebrada Salitral, donde encontró que las variaciones en este puente pueden, en ese día de monitoreo, pueden alcanzar hasta un 3.22%. También Valeria Sancho, en el 2022, también realizó la misma investigación a distintas horas del día, distintas temperaturas sobre el puente de Río Viría en la Ruta Nacional 27. Y este puente, al ser de concreto, el coeficiente de expansión térmico es distinto al acero y las variaciones andan por debajo del 1%. Bueno, estos datos también nos pueden permitir hacer unas comparaciones dentro de lo que es el comportamiento experimental del puente y también el comportamiento analítico. Cuando nosotros estamos diseñando una estructura, en este caso un puente, desarrollamos un modelo, aplicamos cargas, aplicamos masas, los componentes de rigidez, la geometría de los elementos, y esto responde con un comportamiento dinámico analítico o teórico. Nosotros desarrollamos un modelo de entrada, como cualquier diseñador puede realizar, sin embargo, estamos encontrando diferencias significativas entre lo modelado y lo experimental. Esto nos obliga entonces a realizar una calibración de los modelos que lamentablemente actualmente en Costa Rica no se acostumbra que posterior a la construcción de un puente se calibre el modelo analítico realizado y es algo importante que deberíamos de considerar a nivel nacional. Este es el puente Virilla en la Ruta Nacional 32. Este puente también fue monitoreado. En este caso fue monitoreado, bueno, con la colaboración de Esteban Marín. Y de igual forma lo monitoreamos a distintas horas del día, con distintas temperaturas. Y obtuvimos, bueno, esos son ejemplos de cuando, por ejemplo, colocamos el sensor en el tramo central del puente. Acá, este es el registro, por ejemplo, a las 7 de la mañana, y se pueden apreciar dos modos, dos frecuencias correspondientes a un modo de vibrar del puente, y acá en el tramo lateral, en este punto, este es, por ejemplo, el registro a las 2 y media de la mañana, y se puede ver apreciar con mucha facilidad dos modos de vibrar, en este caso A, B y C ordenados de forma creciente en Hertz. Bueno, entonces, igualmente, Esteban ha trabajado también en lo que es el comportamiento, perdón, estos son del río Irilla, creo que no tengo aquí los resultados de Esteban, perdón. Este es el caso del puente Río Iría 32, donde Esteban también ha mostrado cómo varían estos modos de vibrar y cómo van cayendo de forma descendente. También otro caso analizado fue el puente Avangares en la Ruta Nacional número 1. Esto es un puente conformado por dos tramos de cerchas, una cercha más grande que la otra, e igualmente empezamos a monitorear desde madrugada hasta horas de la tarde para poder hacer un barrido a distintas temperaturas a lo largo del día. Estos son los resultados logrados por Aisela. Aisela está trabajando su tema de investigación en este puente y ahí se demuestran, en el caso de la cercha número 1, las frecuencias de vibrar de esta primera cercha, donde se ve claramente dos modos muy representativos, y para la cercha 2 también se pueden ver algunas frecuencias, bueno, no cambié las letras de la frecuencia, pero igual
Son distintos modos que se pueden apreciar con mucha claridad en los resultados del análisis. Acá en el caso de el trabajo que está desarrollando Aisela, se puede ver de que el comportamiento de este puente, de estas dos cerchas, no es un comportamiento lineal a como se pudo ver en el caso del puente Virilla de la Ruta Nacional 3 y el puente Virilla de la Ruta Nacional 32, donde vimos un descenso de las frecuencias conforme iba aumentando la temperatura. Ahí se le está demostrando acá que en el caso de las cerchas ocurre un efecto donde empiezan a descender estas frecuencias y posteriormente hay un repunte de estas frecuencias y aumentan nuevamente. Esto se puede ver, por ejemplo, en el caso de la cercha 1 para el modo A, B y C, donde no tenemos un comportamiento o una linealidad como vimos en el caso de los otros dos puentes, sino que acá tenemos más bien un comportamiento más bien o una función más de tipo polinómico. Esto demuestra de que en el caso de las cerchas no podemos considerar una variación tan perfecta, tan lineal, sino que estas tienen una variación muy diferente a esas otras dos estructuras. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la posible explicación de esto? La razón puede ser de que estos elementos, estos tipos de puentes, están conformados con múltiples elementos estructurales que, por supuesto, el calor también genera una expansión, una dilatación de los mismos y hay un reacomodo en toda la estructura. Habrán puntos a ciertas temperaturas de que esta estructura se empieza a flexibilizar, pero conforme estos elementos van expandiéndose, van a encontrar ciertas limitaciones generadas por los mismos nudos de los elementos de la estructura que a partir de cierta temperatura ocurre más bien un efecto de rigidización en la misma. Entonces, en el caso para el modo A y el modo B y el modo F, que más bien es un efecto contrario donde la estructura más bien se empieza a rigidizar y a cierta temperatura ocurre un descenso, o sea, una flexibilización medido a través de ese modo y que definen entonces el comportamiento. Por supuesto, esto ocurre durante todos los días, ¿verdad? O sea que esto se repite como un ciclo que empieza a subir, a bajar, a subir y a bajar conforme en el día o durante los días la temperatura va cambiando. Otra de las estructuras monitoreadas es el puente Rafael Iglesias en la Ruta Nacional 1. Ahí se ve la instalación del dispositivo del acelerómetro para monitorear en distintos puntos esta estructura. De igual forma, esta estructura, con ayuda de Manuel Hidalgo también, que forma parte del equipo de investigación, monitoreamos esta estructura desde la madrugada también hasta horas de la tarde para poder obtener sus cambios de las frecuencias, de su modo de vibrar a distintas temperaturas. Ese es uno de los puntos que está marcado ahí, donde se pueden apreciar dos registros, dos espectros de Fourier, donde uno de ellos, el de color azul, es medido o obtenido con los datos de aceleración registrados a las 2 de la mañana, y el del color rojo son los datos registrados a las 12:46 de mediodía. Como pueden ver, para cada uno de los modos registrados ocurre un desplazamiento de estas frecuencias y recordemos que este desplazamiento no representa un daño en la estructura, sino que es un efecto meramente normal que está ocurriendo en la estructura o que ocurre en la estructura durante todos los días. Y se puede ver claramente este corrimiento donde más bien la estructura, en este caso, sus frecuencias empiezan a descender
Por ejemplo, el azul son a las 2 de la mañana. Perdón, las frecuencias empiezan a aumentar y se ve este tipo de corrimiento. Eso es en el punto de medición 1. También se realizaron múltiples puntos de medición. Sin embargo, ahorita les voy a mostrar algunos. Y este es otro ejemplo de un registro obtenido a las 3 y 15 de la mañana con otro obtenido a la 1 y 6 de la tarde, donde también se puede ver con claridad el corrimiento de estos valores de frecuencia. Este es otro punto de medición. Acá tenemos registros a las 3 y 46 de la mañana y a la 1 y 23 de la tarde, donde también se puede apreciar el corrimiento de estas frecuencias para los modos de vibración. ¿Es esto un daño? No, repito, no es un daño. Sin embargo, son valores que tenemos que considerar a la hora de hacer un análisis similar para la detección de daño. Por ejemplo, en este puente tenemos registros que fueron obtenidos desde el año 2010 y actualmente estamos trabajando en una evolución de estas frecuencias a lo largo del tiempo. Si podemos comparar los registros del 2010 a temperaturas similares a las que monitoreamos, por ejemplo, en el 2023, podríamos entonces determinar, si estamos ante temperaturas similares, ver si realmente en la estructura ha ocurrido algún tipo de efecto, fenómeno, que haya generado algún cambio en sus frecuencias de vibración. Sin embargo, el poder conocer las variaciones a distintas temperaturas nos va a permitir ver si los cambios, si ocurrieran, estén asociados a algún tipo de daño, ya sea, por ejemplo, el terremoto de 2012 en Nicoya, esta zona de Grecia y Naranjo, normalmente ocurren muchas amplificaciones en la onda sísmica en el suelo y son puntos donde, y más en estas estructuras que son de una dimensión considerable, podría generar algún tipo de daño o también, ¿por qué no? Daños, por ejemplo, debido a un asentamiento que quizás vamos a poder determinar en este análisis que estamos haciendo. Ahorita no les voy a mencionar mucho de este puente, esperando que en otra ocasión nos puedan invitar acá mismo en el Colegio de Ingenieros para poder presentarles algunos resultados de esta estructura muy particular aquí en Costa Rica. Bueno, ¿cuáles serían unas conclusiones? En este caso, más bien no serían conclusiones, sino más bien estamos hablando de retos y me gustaría concluir cuáles serían los retos para Costa Rica en este tema, en la dinámica experimental de puentes. Pues presento el primer reto, que es crear los mecanismos necesarios para que la realización de pruebas dinámicas estén al alcance de los entes administradores de la infraestructura de puentes de Costa Rica. Por supuesto, estos mecanismos requieren de una inversión y si logramos reducir esa inversión, llegará a un mayor alcance. Y esta inversión se podría reducir con la utilización de pocos sensores. Cada sensor tiene un costo considerable, estamos hablando de sensores con cierta capacidad. Con ciertas capacidades, ¿verdad? Que permitan obtener datos fieles del comportamiento de la estructura. Y si podemos reducir el número de sensores, esa posibilidad puede llegar a muchos entes administradores, llámese el MOP, el CONAVI y las municipalidades del país, en donde podríamos de esta forma monitorear o alcanzar mucho más estructuras y tener datos de los comportamientos, del comportamiento dinámico obtenidos de forma experimental y no analíticamente, o sea, de forma real, experimental, de muchas estructuras en el país. Como reto número 2 sería incluir dentro del sistema de administración de estructuras de puentes, el SAEP,
una plataforma para que el análisis y los resultados de pruebas experimentales queden registrados para cada puente dentro del catálogo nacional. Aunque el SAEP viene en actualidad a ser algo más cualitativo, más de inventario, más de demostrar de que hay ciertos daños en las estructuras que se evidencian de forma visual generalmente, en la mayoría de los casos, me parece o nos parece que este alcance podría incluir también si logramos realizar monitoreos con el uso de pocos sensores, como se está demostrando en esta presentación, podríamos agregar una carpeta dentro de este inventario para cada una de las estructuras que contenga datos en el dominio del tiempo y, por qué no, ya procesados en el dominio de las frecuencias con sus correspondientes temperaturas para poder dar un seguimiento a las estructuras. Por supuesto, si logramos monitorear las estructuras de forma continua, lo que representa tener sensores instalados las 24 horas del día, los 365 días del año, podríamos dar un seguimiento todavía más efectivo. Sin embargo, vuelvo al reto número uno, que es poder llegar a todos los administradores de infraestructuras de puente y que esta opción esté al alcance de todos. Y también, como reto número tres, es priorizar que el SAEP incluya métodos más cuantitativos para el seguimiento de la salud estructural de los puentes en Costa Rica. No solamente, como les mencioné, un seguimiento más cualitativo de que hay levantamientos de daños, sin embargo, no tenemos una manera de poder dimensionar y ver con un seguimiento más efectivo la salud estructural de nuestros puentes. Recordemos que el diagnóstico o el monitoreo viene siendo como, por ejemplo, cuando nosotros mismos tenemos un seguimiento de nuestra salud. Por ejemplo, si nosotros nos realizáramos un examen de sangre cada mes, podríamos dar seguimiento a muchos parámetros de nuestra salud y poder identificar en los momentos oportunos cuándo actuar, en este caso sobre nuestro cuerpo, y también de forma análoga, forma también efectiva, cuándo actuar en nuestras estructuras de puentes. Entonces, con esto concluyo, esperando de que podamos ser partícipes todos de poder lograr estos retos y que en Costa Rica próximamente tengamos un catálogo de información de nuestros puentes en el cual podamos dar un seguimiento más efectivo de la salud de estas estructuras próximamente. Muchísimas gracias a todos y quedo a la orden para cualquier pregunta. Le damos las gracias al ingeniero Luis Alejandro Carvajal por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para preguntas. En este momento no tenemos ninguna, pero pueden levantar la mano o bien escribirla en la pestaña de preguntas y respuestas y nosotros aquí las evacuamos. Don Raúl Arévalo tiene la manita levantada. Ya puede hacer su consulta, don Raúl. Sí, muchas gracias. Doctor, yo quería consultarle. Últimamente se han hecho algunos análisis dinámicos utilizando teléfonos inteligentes. No sé qué conocimiento tiene de si se ha aplicado en algún puente acá en Costa Rica. Sí, bueno, que se haya aplicado acá en Costa Rica, no tengo conocimiento de que se haya hecho. Sin embargo, es una opción. Yo mismo he realizado algunos monitoreos en algunas estructuras usando mi teléfono, pero por supuesto hay algunas limitaciones. Por ejemplo, las capacidades de los sensores, de los acelerómetros que tienen los teléfonos, son mucho más limitadas. Y me refiero a la cantidad de datos por segundos que se pueden registrar. Por ejemplo, estos sensores que nosotros utilizamos registran 400 datos por segundo,
Y en el caso de los teléfonos hay más limitaciones, algunos de ellos son 50 datos por segundo, son 100 datos por segundo, aunque nuestros valores de frecuencia en las estructuras por lo general andan por debajo de los 20 Hz, podríamos no necesitar tanta tasa de muestreo, pero también la sensibilidad de estos sensores todavía no, por lo menos en los que yo he utilizado, no están, no se pueden comparar tal vez con sensores más profesionales como los que se utilizan, pero sin embargo la tecnología va cambiando muy rápido y estoy seguro que en un futuro muy cercano estas capacidades de estos sensores que tienen los teléfonos pueden ser utilizadas para seguimientos un poco más profesionales. Recomiendo, por supuesto, por el momento, sí, utilizar sensores adecuados que tengan cierta sensibilidad, cierta capacidad, que también puedan operarse a distintas temperaturas, ¿verdad? Que la temperatura no genere un efecto adverso, ¿verdad? En los registros, pero no tengo duda de que en el futuro quizás podamos estar monitoreando con dispositivos más comunes. Sí, muchas gracias. Sería interesante hacer una comparación complementaria con los datos que usted ya tiene, ¿verdad? También. Ah, muy bien, muy buena recomendación. Gracias. Sí, y una última consulta. En el caso de las pruebas que hicieron estos muchachos en horas de la madrugada, ¿cómo excitaban la estructura? ¿Pasaban un vehículo? Me imagino que andaba con ellos mismos por el puente. Bueno, su pregunta es muy importante porque me da espacio a hablar un poco de la fuente de excitación. Dichosamente en los puentes la excitación es gratuita. No es como en otras estructuras que tenemos que utilizar, por ejemplo, osciladores de masas sincronizadas o algún tipo de mecánico que genere vibraciones, ¿verdad? O esperar a que ocurran sismos fuertes o esperar a que ocurran ráfagas de viento fuertes para poder excitar la estructura, pero no es así en el caso de los puentes. En el caso de los puentes, tenemos excitación gratuita, porque especialmente en estos puentes que hemos monitoreado son rutas principales y están pasando vehículos las 24 horas. Por supuesto, hay vehículos que generan mayor energía de vibración, una excitación mayor que otro, por ejemplo, los camiones son lo ideal, poder registrar el paso de los camiones. Sin embargo, incluso con los pasos de los vehículos más livianos también se pueden obtener vibraciones. Tomemos en cuenta que los sensores tienen una sensibilidad más que la de nosotros, ¿verdad? Nosotros, cuando estamos cruzando un puente o cuando estamos en la mitad de un puente, si pasa un camión, sí podemos sentir con mucha claridad las vibraciones, pero si pasa un vehículo, no. Pero los sensores sí tienen mucha sensibilidad y pueden captar estas vibraciones. Incluso estamos nosotros también haciendo análisis sobre los espacios en silencio, ¿verdad? Me refiero a momentos en que no ha pasado ningún tipo de vehículo y que está simplemente micro excitaciones, ¿verdad? Sabemos que continuamente ocurren sismos, solo que nosotros no tenemos la capacidad de sentirlos, o bien también el viento en las estructuras pueden generar algún tipo de excitación y es uno de los retos que tenemos también como grupo de investigación, poder detectar algunos parámetros como los que obtenemos normalmente cuando hay excitación con los vehículos a través de momentos de silencio, ¿verdad? Donde no han pasado vehículos. Pero sí, en el caso de la pregunta, los puentes, dichosamente, siempre tuvimos presente esa excitación y gratuitamente, que es lo más importante. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto. Tenemos también la mano levantada a don Diego Hidalgo. Adelante, don Diego. Sí, muchas gracias. Saludos, Luis. Diego Hidalgo, Laboratorio de Ingeniería Sísmica. Qué gusto, don Diego. Mucho gusto saludarte. Sí, igual, igual. Le pido disculpas porque ingresé un poquito tarde porque estaba en otra actividad, entonces no sé si lo que voy a preguntar lo hablaron al inicio. Ah, claro. Pero de los resultados que logré observar, me parece que lo que estaba mostrando eran formas modales verticales o también estaban presentando las transversales longitudinales.
En este caso, Diego, estamos trabajando únicamente la vertical. Sin embargo, para todos los puentes tenemos los registros de las tres componentes, pero estos análisis se han hecho por ahorita únicamente con la componente gravitacional. Ok, y bueno, eso va un poco derivado a la otra pregunta sobre el tipo de equipo que están utilizando. No sé si, yo sé, me imagino que ya habló sobre esto, pero ¿qué están usando? ¿Es piezométrico? ¿Son FBA? ¿Son tipo MEMS? Es un sensor de la marca CERNS. Como les digo, esta tiene la capacidad de registrar 400 datos de segundo y además lo más importante, que las temperaturas de operación están dentro del rango, ¿verdad?, que tenemos nacionalmente. Sin embargo, los sensores los mantenemos en sombra para evitar el calentamiento de la carcasa, porque tiene la capacidad de registrar la temperatura. Entonces, esta temperatura después la estamos correlacionando con la temperatura del día a través del obtenida a través del Instituto Meteorológico de Costa Rica. Y también, como dato importante del sensor, es de que no necesita ningún equipo de adquisición de datos. Lo que andamos buscando es facilitar la realización de estas pruebas y se conecta directamente a través de un puerto USB en la computadora. Ya, no, sí, interesante. Sería interesante ver los traslacionales. Bueno, a mí me preocupa un poco más los longitudinales traslacionales en temas de amenaza sísmica. O sea, los verticales son muy interesantes y a veces son muy bonitos de graficar y obtener, pero creo que sería bueno presentar también los otros datos porque para finalmente el cálculo de fuerzas puede que sea también de interés. Pero si lo tienen, o sea, eso es importante saber que los datos están disponibles para poder examinar luego esto. No, eso era. Estoy de acuerdo con usted y es un buen punto a seguir dentro de la línea de investigación. Muchísimas gracias, Diego. Con gusto y muchas gracias. Saludos. Saludos. Tenemos una consulta por acá por escrito, es de un asistente anónimo. Dice, para la determinación de las gráficas de frecuencia de vibración contra la temperatura, ¿cuál proceso se utilizó para calibrar el modelo de proyección de datos en la gráfica? Dice, se tiene una variación a distintas temperaturas, sin embargo, los periodos de obtención de datos se ven cortos como para determinar las variaciones a distintas temperaturas. Bueno, no me queda muy clara la pregunta. Sin embargo, tal vez puedo explicar un poquito más el procedimiento. Bueno, los datos, como repito, fueron obtenidos en el dominio del tiempo y estos datos posterior, ya en oficina, son analizados, son primeramente filtrados y hay frecuencias, especialmente aquellas superiores a 20 Hz, que no son de nuestro interés, entonces eliminamos estas frecuencias a través de un tipo de filtro que se llama filtro paso bajo y quedamos con las frecuencias que pueden ser interesantes para este tipo de análisis. Este tipo de procedimiento se hace a través de un programa ADA que se ha estado utilizando en esta investigación, bueno, que fue desarrollado por este servidor y se aplican también ventanas que se llaman de Hanning, por ejemplo, para poder hacer un cálculo de la transformada de Fourier de una forma más clara y evitar algunos saltos que podrían interferir en los resultados de estos espectros. También se hacen análisis a múltiples ventanas de análisis, con esto me refiero, no es lo mismo realizar un análisis con una ventana de tiempo de 5 segundos a realizar un análisis con una ventana de tiempo de 120 segundos. Entonces, procedemos a realizar análisis a distintas ventanas de análisis, valga la redundancia, y estas después son promediadas y se obtiene una desviación estándar de estos promedios que vienen a ser el error significativo de en cuanto a estas ventanas de análisis. Y también agregamos un error que está representada por la discretización propia
del espectro de Fourier. No es lo mismo trabajar un espectro discretizado, por ejemplo, a 500 puntos, a tener un espectro discretizado a 131 mil y pico de puntos, ¿verdad? Recordemos que para el uso de la transformada rápida de Fourier, tenemos que hacer puntos de discretización que son en función de la potencia de 2, ¿verdad? 2 a la n, y entonces realizamos una discretización, por ejemplo, en los últimos trabajos, con un orden mucho mayor para poder reducir el error generado por el propio cálculo del espectro. No sé si tal vez respondo con esta aclaración de cuál es el procedimiento normal que utilizamos para poder determinar estos gráficos de frecuencia. Esas eran las consultas que teníamos por acá. Vamos a ver si tenemos alguna. Sí, puso que gracias, entonces quiere decir que sí. Ok, si no tenemos más consultas, damos por finalizada la conferencia. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor me la llenen antes de salirse de la aplicación. Y les agradezco colocarme en el chat si quisieran algún tema en específico para nosotros abordar en este tipo de charlas virtuales. Para nosotros sería de mucha ayuda y buscaríamos los profesionales que les puedan, que puedan brindar este tipo de charlas. Muchísimas gracias al ingeniero Luis Alejandro Carvajal por la conferencia, por este espacio que compartió con nosotros esta noche. Y no sé si desea dar algunas palabras de cierre, don Luis. Claro, más bien muchas gracias, Carol, por el espacio. Y bueno, agradecer a todos los que estuvieron presentes. Y de cualquier pregunta adicional que surja, también no sé si la podemos canalizar también a través de ustedes, Carol, que con mucho gusto yo las voy a atender. Y que estén atentos a los avances que vamos a ir obteniendo dentro de esta misma temática e invitarlos desde ya a futuras presentaciones. Tal vez también pedirles, especialmente a los que están vinculados con esta rama de o la administración de los puentes, ayudar a poder lograr estos retos y que podamos tener un seguimiento muy efectivo de lo que es la salud estructural de estas estructuras tan importantes para la economía del país. Muchísimas gracias a todos y gracias también a ustedes, Carol, por el espacio. No, muchísimas gracias a usted, don Luis, también por compartir con nosotros su conocimiento. Sin más, entonces damos por finalizada la charla de esta noche. De nuevo, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Y recuerden que la charla queda grabada y colocada en el canal de YouTube en los próximos días. Tengan todos y todas muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias.